introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. ¿Mamá? ¿Qué es esto? ¿Comida? No, en su momento puede que vayas a hacer comida. ¿Te pregunto qué es ahora? Comida sana, Javi. Crema de aguacate con espárrago y una hamburguesa de soja. ¿Hamburguesa? ¿De soja? ¿Por qué no me quiere? Vamos, Javi. Deja de decir disparates y come ya. ¿Qué no me quiere? ¿Por eso me pones una hamburguesa de soja? ¿Me quieres? ¿Una hamburguesa de soja? ¿Eso es lo que me quieres? ¿Hamburguesa de soja y crema de jardín? ¡Cuánto amor! La verdad que cuando te pones impertinente no hay quien te aguante. Ni lo has probado. ¡Sabea! ¡Muerte! Si quieres irme de casa me lo dices, ¿eh? Suave, sin homicidio. Venga ya, si está riquísima. ¿Sí? ¿Y tú por qué no tienes plato? Porque he quedado a comer fuera. ¿Con quién quedaste? Con las compañeras de Pilates, que vamos a la playa a hacer meditación. Para relajarnos y encontrarnos a nosotras mismas. ¿Y por qué tienes que ir a la playa? ¿No te puedes encontrar a ti misma en casa? Mira, necesito 5 euros para la merienda. Sube a mi cuarto. Vale, chao. ¿Quién es? Soy yo, Javi. ¿Qué pasa, tío? Pasa, ya estamos todos. Y ahí estaban las madres haciendo el tonto, tío. ¿Pasa, tío? Toma. ¿Qué, tío? ¿Nos llamamos FIFA? Paso. Pues date uno, ¿no? Te lo tú mejor. ¡Mira! Sube mi cuarto. ¿Qué coño? ¡Astuto! Señores, venga, ¿qué pasa? Ah, nada, déjalo. Nada, dice, eso es lo de Laura. ¿En serio? ¿Qué dice ella? Si estamos aquí hoy es por un tema importante que nos afecta a todos. No creo que soy el único que ha visto cambios en su madre. Desde que va a Pilates... ¿En serio o qué? Vamos, que hemos venido aquí a hablar de nuestras madres. Este era el tema súper importante. No, estamos de coña, Fran. Esto es serio. Pregúntale a David lo que le pasó la semana pasada con Laura. ¿Laura? ¿La morena? Ah, si eres todo un cortado con ella. Que no, en serio, no quiero hablar de eso, ¿vale? Venga, David, a todos nos está pasando cosas. Díselo a Fran para que vea que no estaba bromeando.
Bueno, primero que nada, de esto ni una palabra a nadie. Ya sabéis que me gusta Laura desde hace un par de años. Bueno, pues aquel día se me había hecho un poco tarde y no quedaba mucha gente a la salida de clase. Estaba esperando que me fueran a recoger mis padres cuando... Ahí está Laura. No, es imposible. Nunca se fijará en mí. Pero es tan guapa. Espera, ¿viene hacia aquí? Hola, David. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Y tú? Acabo de decir gracias. Bien, bien. ¿Qué haces aquí tan tarde? Estoy esperando que me vengan a recoger mis padres. Yo acabo de salir de hacer un trabajo. Venga, David, dile algo. Vamos, que se va a ir. Oye, mira. Oye, ¿para dónde vas ahora? Iba a la parada de guagua. Si quieres, puedes venir conmigo. Vale. Espera. ¿Quién venía a recogerme hoy? Que sea papá, por favor. Dios, no me hagas esto, en serio. No lo hagas. Davidito, hola. Anda, suma. ¿Por dónde te quedas? Por la calle atrás de casa. Deja que hable ella. ¿Y cómo te llamas? Laura. ¿Y cuándo naciste? El 28 de noviembre. ¡Ah, Sagitario! Los Sagitario y los Leo hacen muy buena pareja. ¡Mamá! Y hace mucho tiempo que sales con mi hijo. ¡Mamá! No, usted se confunde. Ay, perdona, mi niña, pero es que mi hijo no me cuenta nada. Pero salta a la vista. Se ve que entre ustedes hay muy buena energía sexual. ¿Pero sex qué? Es natural. Están llenos de hormonas. La sangre hierve. El sexo es lo más natural del mundo. Mamá. Yo no pensaba en otra cosa de la vida. Por Dios. Hasta que conocí a tu padre. Que era... Era una fiera sexualmente en la cama. Que no pensábamos más que en eso. Que íbamos a la biblioteca. Pues venga. Que íbamos a... quedábamos a estudiar. Venga, lo mismo. Mamá, podría, no sé, hablar de tu vida sexual. A diferencia de Davidito, que aún no se ha estrenado. Su padre y yo siempre hemos intentado explicarle que lo del sexo no es como el buen vino, pero ya me entiende. Ya. Bueno, ya hemos llegado. Adiós. Al final, ¿a qué hora quedamos? Tío, que alguien le dé una cerveza. Ya ha pasado todo, ¿vale? ¿Qué? Sí, sí. Anímate. Joder, no pensaba que estuviera tan mal la cosa. Esto es serio, tío. Y la cosa no queda ahí, ¿no? Hay muchos más casos. Álvaro, cuéntales tu historia. Vale. Bueno, todos saben que mi madre siempre me da pastillas de cosas naturales cuando me pongo malo, ¿no? Pues bien, ¿se acuerdan de cuando estuve medio malo? Que después vomité en clase. Sí, tío, estabas hecho polvo. Vale. La cosa fue así. Había quedado con Javi para salir de marcha, aunque al día siguiente había clase.
Tío, tómate las pastillas de tu madre. Tienes razón. Perreta. Resultó que las pastillas naturales que me dio mi madre se hacían con peyote, una droga maya. Bueno, eso y que me hicieron reacción con el alcohol. Venga ya. Nah. Dios, qué putada. Venga. Fran, ¿por qué no le cuento lo que me contaste antes? Creo que es importante. El otro día pasé por la playa donde las madres hacen pilates y... lo vi, tío. Sabía que lo estaba espiando. Tío, se me pusieron los pelos de punta. La verdad es que no le di importancia hasta que empecé a escuchar las historias de ustedes y ahora... ahora no sé qué pensar. Tenemos que llamar a la policía. Tío, se reirían de nosotros.
Yo no sé ustedes, pero al menos yo creo que mi madre vuelve a ser la misma de siempre. Si la policía no puede hacer nada, tendremos que hacerlo nosotros. Tío, ¿qué estás hablando? Hay que acabar con el profesor de Pilates. Nah, no estás hablando en serio. No, Fran, no. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados mientras el tío hace lo que quiere con nuestras madres? ¿Nos echamos un FIFA mientras el tío le lava la cabeza a tu madre? ¿O a la tuya? ¿Qué será lo próximo? ¿Nuestras hermanas? ¿Nuestras novias? No. Yo por lo menos tengo una responsabilidad con mi madre y pienso cumplirla. No voy a dejar que cualquier pirado que llegue al pueblo haga lo que le dé la gana. Estoy contigo. ¿Y yo? No me cura, pero tío, cuenta conmigo. Bien. Pues vamos a ir ahora mismo a darle una paliza a ese tipo. ¿Alguien sabe dónde vive? No, no. La verdad es que yo no tengo... Ya, claro. Pues mañana, a primera hora, desde que abra su local, le estaremos esperando. ¡Vamos por él! ¡A la viejita no! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muerte! Os estaba esperando. ¿Eh? Pero vosotros no sois de mi clase de la mañana. ¿Venéis a preguntar tarifa? Calla. Sabemos lo que estás haciendo con nuestras madres. Pero eso fue un pequeño desliz. Fue solo una vez. Mira, perdona. ¿No te importaría quitarte los zapatos? Es que... Sí, claro. David, mira la puerta. Que no entre nadie. Vamos, chico. Deja eso. Vas a romper el feng shui de mi local. ¿El qué es esto? Soy un tipo pacífico, pero no voy a permitir que destrocéis mi local. Reviento la vida. ¿A mi madre? Voy a coger. No, no, el bate no. Por la cara, el pilates es un arte marcial. ¿Sabes? Esto es horrible, tío. ¿Qué vamos a hacer? Tío, esa no es. ¡Laura! Hola. ¿Pero qué haces tú aquí? Me enteré y estaba fatal. Necesitaba verte. ¿A mí? Uh-huh. Laura, yo pensaba que después de lo de la última vez no querría volver a hablar. Fue un poco raro, pero divertido. Tu madre es muy graciosa. No lo creo. Bueno, ¿y cómo estás? En fin, ¿me duele todo? Bueno, David, yo... Bueno, me voy. Hablamos de nuevo. Sí, claro. Cuatro locos de repente. Javier, yo sé que tú estás detrás de todo esto. Espero que me des una explicación razonable por la agresión al profesor de Pilates. Es el líder de una secta ahí. Secta te voy a dar yo a ti. Y tú no te rías, Álvaro, que también tienes culpa. Sí, señora. No sabes lo que estás diciendo. ¿Que yo no sé lo que estoy diciendo? ¿Que yo no sé lo que estoy diciendo? ¡Vamos! Pues no. Los de esa secta del Pilates os han comido la cabeza. Siempre estás comiendo hierba y cantando himnos. Además, mira cómo vas vestida.
Pareces una diosa egipcia. Dios mío, Dios mío. Dame paciencia. Lo que tengo es un hijo tonto. A lo que tú llamas hierba es comida sana. Y el pilates es un deporte. Y las meditaciones las hago para no volverme loca de estar todos los días, ¿eh? Repitiéndote las cuatro cosas de siempre. Javier, friega los platos. Javier, recoge tu cuarto. Javier, no me dejes los pelos tirados en el baño después de afeitarte. Javier, escúchame cuando te llamo. Ya voy. Así que no hay sectas, no hay nada. Un hijo tonto y tres amigos tan tontos como él. Y una madre que no te mereces. Tío, hay que acabar con el profesor de pilates. Sí, decididamente hay que hacerlo. Escena 1, comida y hierbas, toma 1, acción. ¿Comida? Venga, bebé agua, cariño. Tío, no voy a repetir eso, hermano. No, no, no. ¿Hallamos FIFA, tío? ¿Pero qué coño? ¿Salí bien? Todo. Vemos como Néstor se ha metido una gran hostia. Me duele mucho. Si la persona no puede hacer nada. Ali y Débora, ¿qué opinan de este corto, señores? Bueno, la verdad es que es un corto que tiene unas aspiraciones muy altas. No sabe nada, venga, el loco. Este tío es el puto de uno. Pero claro, me dijeron aquí a las 7 y media, son 9. Quiero ver mi contrato otra vez. ¿Sí? Quiero hablar con ¿sí? el sindicato. Sí. Apúntalo. Apúntalo. Venga, coge y te das una vuelta.